gimnasio del Colegio Salesianos con mi amiga Ignacia, que va a ser la notaria el día de hoy en las colonias de Salesianos. Sabemos que tiene más de 10 años de experiencia y que también es la primera vez que se hacen en invierno. Así que vamos a la nota. Esto es Vive Linares con mi amiga Ignacia. ¿De qué se trata las colonias? Mira, las colonias en el fondo es como colonizar el espacio de los niños, establecer un momento, o sea, una semana de sus vacaciones, de juego, recreación. Esto se viene haciendo hace muchos años acá en Salesiano en el verano, cosa que no se hacía en el invierno. Se decidió comenzar este desafío de colonizar y compartir un espacio de juegos y sana recreación con todos los niños. ¿Qué le parecieron las colonias? Las colonias son lo mejor de la vida y este año no fue la excepción. Todos los años hay cosas muy bonitas y este año también. ¿Qué se siente ser parte de las colonias? Es inexplicable, te llena el corazón hacer todo el esfuerzo que los chiquillos le ponen en el trabajo para que los niños los paguen con una sonrisa, lo más lindo que hay. ¿Qué te parecieron las colonias 2016? Estuvieron muy buenas, tuvimos una alta demanda por los niños, llegaron muchos más que las otras colonias, así que estuvo genial. Ahora vamos a ver la presentación de las niñas de 12 años. Bien, yo encontré que ellos lo están haciendo muy bien y de que están dando el 100% de todo ello, que yo tengo fe que a ellos siempre les va a salir todo bien. ¿Qué más te gustó de las colonias? Conocer a amigos, muchos amigos y participar. ¿Lo has pasado bien? Sí. ¿Segura que lo pasaste bien? Sí. ¿Tú invitas a alguna amiga o cualquier amiga que tengan? Sí. ¿O cualquier cosa? Sí. Muy bien, amigos míos, les cuento de que he vuelto a donde yo salí, el Colegio Salesianos, y aquí estoy, pues, en mi casa, aquí disfrutando, recordando viejos momentos en la inspectoría con el tío Raúl, cuando nos tiraba la oreja, nos retaba por el gorro. Estos son momentos emotivos. Experiencia, 10 años en el Colonia, ¿no es cierto? Sí, muy felices, una experiencia súper linda. Llevamos algunos nuevos, otros llevamos harto tiempo. Sacrificamos nuestras vacaciones, podíamos haber estado trabajando, durmiendo, pero aquí estamos por los niños y lo vamos a seguir haciendo hasta que podamos, hasta que tengamos la oportunidad de seguir haciendo. Yo me emociono porque mi hija ahora también está son líderes y yo también participé en esto. Era jefe de dinámica y terminé siendo profesora por lo mismo, porque esto me marcó para el servicio a los chiquillos. Uno todos los días se cansa un poco, pero creo que ese cansancio siempre vale, porque uno lo ve reflejado en la sonrisa del niño, en el afecto. Entonces, en realidad, como que se siente más gratificado en vez de cansado. Gracias igual por venir, para que Linares conozca lo que nosotros hacemos. Así que igual felicitaciones a ustedes y gracias de todas maneras. Bueno, nosotros respondimos una invitación del Alfredo, así que el grande, el estandarte aquí de Colonia. El padre de todos. Y como buenos jóvenes, esta noche se viene con todo en la casa del Parra a celebrar la alegría. Buena celebración. Sí, celebración. Bonito. Sí, no, celebración, porque hay que ser jóvenes y eso, hay que celebrar. Yo decir solamente, esto fue y tú dices, Vive Linares. Pero así gritando, así, no hay ningún problema. Nosotros despedimos la nota de Vive Linares junto a Catalina y a Ignacia, que estuvieron acá junto a nosotros ayudándonos con la nota. Esto fue para amigos míos. Vive Chile. Oye, con esta hermosa postal de fondo, nosotros ya estamos terminando esta jornada de día viernes acá en el gimnasio del Colegio Salesianos, finalizando ya la celebración de los 10 años de las colonias salesianas en Linares. Con Catalina y con Ignacio, que ya se nos fue, esto fue Vive Linares.